Hola, hola, ¿cómo estamos? Bienvenidos una vez más a mi canal, Mi Mundo con Cupones. Pues bueno, me encuentro desde la tienda de Walgreens. Voy a estar realizando algunas ofertas y voy a estar viendo cuáles son los especiales esta semanita para que ustedes puedan estar aprovechando. Recuerden también que las ofertas van saliendo poco a poquito. No todo tienen marcado ahorita, especialmente los domingos. Es un poquito más difícil que las tiendas tengan todo absolutamente marcado. Y pues bueno, las ofertas salen de un rato a otro. Así es que bueno, vamos a comenzar con este videito. Por favor, no se te olvide regalarme un like al video. Si es que te gustó el video, ayúdame a compartir, por favor. Y recuerda que si aún no te has suscrito al canal, que te suscribas. Y bueno, por favor, también te pido que me ayudes a ayudarte. Ayúdame a ayudarte diciéndome si es que te parecen bien este tipo de videitos que yo estoy realizando para ustedes. El tipo de videos que yo lo tenga ya todo grabado, que les explique cómo van a ser las ofertas y cómo ustedes pueden realizarlas para que les queden mucho, mucho mejor. Ayúdame, por favor, dejando un comentario. Déjame saber si sí. Voy a estar leyendo comentarios. No se preocupen. Recuerden que también si tienen dudas, preguntas o comentarios, pues también no se les olvide dejarlas aquí abajito. Así es que bueno, comenzamos. Bueno, entonces por aquí vamos a comenzar con nuestra primera oferta. La primera oferta va a ser en los productos de pasta Colgate. Estos productos están en un especial esta semanita donde dice que van a estar por el precio de $3.99 y también nos está diciendo que en la compra de dos te van a estar dando una Catalina de $5 o una Register Award, ¿ok? Así es que esta promoción no nos queda a mal precio. Recuerden que siempre les he comentado que pagar menos de $1 por una pasta es un excelente precio. Así es que bueno, una matemática súper sencilla en caso de que ustedes quieran realizar esta compra por sí sola. Estos productos están a $3.99. Vamos a estar comprando dos, el total es $7.98. Vamos a descontar dos cupones. Tenemos cuponcitos para las pastas y de igual manera es la misma promoción para los cepillos. Así es que ustedes pueden comprar cepillos o pueden comprar pasta dental. El cuponcito de $2 salió la semana pasada en el Smart Source, ¿ok? Así es que bueno, por ahí estén revisando sus cuponcitos, ya que yo revisé mi aplicación y no tengo cupones manufacturados. Así es que bueno, manufacturados digitales, pero tenemos de papel, así es que bueno, van a estar utilizando dos cuponcitos que serían menos $2, así es que $7.98 menos 2, terminamos pagando $5.98. Recuerden que se puede pagar con puntos, ya que la palabra dice buy, ok, pueden pagar con puntos esta transacción, y si tienen una Catalina de la semana pasada también pueden pagar con esa misma Catalina, así es que bueno, se pagan $5.98, pero nos van a estar regresando una Catalina de $5, así es que el final por las dos pastas nos quedan por 98 centavitos o 49 centavos cada una de ellas. Bueno, otro producto que también nos está quedando a un excelente precio van a ser estos productos de los rastrillos que están por el precio de $13.49, pero esta semana están por el precio de $7.99. Bueno, mil disculpas que me tuve que mover de lado, pero estaba muy fuerte la música. Así es que bueno, este producto, como les digo, está por el precio de $7.99. Su precio original de $13.49. Lo mejor de todo es que para ese producto tenemos cuponcito de $3, ¿ok? Aquí está el cuponcito de $3 para ese producto. Vamos a seleccionarle ahí y vamos a seleccionar el cupón. Después de los $3 se pagan $4.99 después del cuponcito, pero nos van a estar regresando $3 en una Register Reward, ¿ok? Después de los $3, este paquete de rastrillo nos queda por tan solo $1.99. Bueno, otra oferta que no tenemos marcada por aquí es la oferta de los productos de Pantene. Los productos de Pantene están en especial esta semana por el precio de $3.99. Como ven, se me hace raro que no esté marcada aquí, pero bueno, están por el precio de $3.99 y esta oferta dice, más bien, tenemos cuponcito de $5 cuando compramos tres. Tenemos el cupón digital o también tenemos cuponcitos de papel que llegaron en el P&G. Más aparte, esta oferta dice, compre tres productos y te van a estar dando $3 en cada Rewards. Así es que bueno, vamos a hacer la matemática por aquí. Bueno, nos quedan por el precio de $3.99, lo vamos a multiplicar por 3 porque quieren que compremos 3. El precio nos queda por $11.97, vamos a estar descontando el cuponcito de $5. Terminamos pagando $6.97, pero nos van a estar regresando $3 en Cash Rewards. Así es que bueno, la compra final nos queda por tan solo $3.97. Si lo dividimos entre los tres productos, vamos a dividirlo por aquí, nos quedan a tan solo $1.32 cada uno de ellos.
Bueno, ahora sí tenemos bastante shampoo en promoción esta semanita, así es que bueno, espero que ustedes puedan aprovechar los productos de L'Oreal, el Vibe. Estos productos están por el precio de $2 por $8, ahí está, $2 por $8, y este 2 que denuncia por aquí nos dice que tenemos un cuponcito ya sea en la aplicación, y en la aplicación es este que está aquí, y también tenemos cuponcito de $4 cuando compramos 2. Este cuponcito de arriba es manufacturado, el de abajo es cupón de la tienda, así es que bueno, ambos cupones se aplican. Al nosotros comprar 2 productos que serían 2 por 8, automáticamente descontamos $6 por aquí de este lado, terminamos pagando $2, así es que bueno, estos productos nos quedan por tan solo $1 cada uno. Bueno, recuerden por aquí una cosita que se me olvidó. Si ustedes desean trabajar con un perk de gastas 20, gastas 25, gastas 30, recuerden que esos $2 nos afectan. Así es que bueno, traten de contar, traten de descontar los $2 antes de llegar a la cantidad requerida. Bueno, por aquí tenemos más shampoo, más shampoo. Bueno, los productos de Garnier, estos que están aquí, están en especial esta semana. También aquí no sé por qué no están marcados, pero estos productos están ahorita por el precio de $2.99. Ahí está el precio, $2.99. Y para estos productos tenemos cuponcito de $4. Tenemos, tenga mucho cuidado, tenemos cuponcito de $1 y tenemos cuponcito de $4 cuando compramos 2. Así es que el único cupón que le vamos a querer dar clip es el cuponcito de $4. Así es que bueno, están por el precio de $2.99. Vamos a hacer por aquí la matemática. 2.99 por 2 productos nos da un total de $5.98. Vamos a estar descontando $4 del cupón manufacturado. Terminamos pagando $1.98. Si lo dividimos entre los 2 productos, estos nos quedan por el precio de $0.99 cada uno de ellos. Bueno, llegamos al a los productos de lavandería, estos productos de Snuggle y los productos de All. Déjenme ver si están por acá de este lado. Sí, estos productos que están por aquí, ¿ok? Estos productos también están en especial esta semana por el precio de $2.88, productos de All y de Snuggle. Para esos productos tenemos cuponcito de $1 también digital que está en la parte de aquí. Le vamos a dar clip a ese cuponcito. Así es que bueno, después del cuponcito no nos están regresando nada, simplemente nos quedan por el precio de $1.88. Incluye también por allá las toallitas y pues incluye las perlitas estas que están aquí y los productos líquidos. Así es que bueno, mucha suerte. Una oferta más por aquí va a ser en los desodorantes de Renuset, esos que están aquí. Esos están por el precio de $0.89 cada uno de ellos. Y para esos productos tenemos este cuponcito de compra cuatro, y te van a estar regalando 2. De la misma manera tenemos también cuponcito manufacturado que salió este fin de semana. Y déjenme decirles qué es lo que pasa con este cupón manufacturado digital, ¿ok? Ese cupón manufacturado digital usualmente solamente te descuenta un solo producto. Así es que estén muy al pendientes en caso de que ustedes quieran utilizar este cupón. De lo contrario, por favor utilicen los cupones por favor manufacturados de papel, ya que es un poquito más seguro que se te descuenten los otros 2 productos, ¿ok? Y para esos productos, miren, escaneé ese producto y me aparecen 2 reembolsos. No sé si ambos reembolsos se vayan a estar juntando. Si ambos reembolsos se juntan, pues bueno, esta compra nos va a quedar a mucho mejor precio, pero bueno, vamos a hacer la matemática. Ok, la matemática nos va a quedar así. Solamente vamos a estar contando 4 productos. Recuerden que compras 4 y te van a estar regalando 2. Así es que solamente vamos a estar contando 4 productos. Por 4 productos nos da un total de $3.56. La aplicación de Ibotta nos está regresando $1. Así es que bueno, los 6 productos nos quedan por tan solo $2.56. Si lo dividimos entre los 6 productos, estos nos quedan por el precio de $0.42 cada uno de ellos. Bueno, por aquí se nos queda la oferta del papel de baño. Recuerden que los productos de papel de baño están por el precio de $5. Esos productos, tenemos un cuponcito digital. Lo tenemos digital y ese cuponcito es de parte de la tienda de $1.25, que es lo que te van a estar descontando de los del producto de los $5, ¿ok? Este cuponcito también lo van a encontrar en los libritos de Walgreens. Recuerden que esos libritos los encuentran aquí en la entrada de la tienda. Así es que, bueno, después de los $5 menos el cupón de $1.25, te terminan quedando estos productos por tan solo $3.75.
Bueno, por aquí también los cereales están quedando a un excelente precio. De hecho, es lo que yo voy a estar comprando esta semanita. Es cuando tenemos que aprovechar estos productos, ¿ok? Estos productos ahorita están por el precio de $1.99. Si ustedes no tienen tiendas como Kroger o afiliadas, pues bueno, este es un excelente precio para estos tipos de cereales. Están por el precio de $1.99. Recuerden que estos productos los podemos pagar con Cash Rewards, los podemos pagar con Catalinas para poder bajar mucho, mucho más el balance. Así es que bueno, excelente precio para los cereales. Y bueno, no se les olvide revisar sus aplicaciones, ya que por aquí Ibotta me está regresando 25 centavos más 10 centavitos, que serían 35 centavos por los paquetes de Honey Punches. Así es que revisen por ahí sus aplicaciones. No suena mucho, pero recuerden que si ustedes están haciendo los reembolsos para la aplicación de Ibotta, pues nos van a quedar a un excelente precio. Bueno, otros productos que también nos están quedando a un excelente precio van a ser estos productos de Equal. Estos productos están por el precio de $1.99. Compras uno y te van a estar dando uno completamente gratis. Más aparte, la aplicación de Ibotta nos está dando un reembolso de 75 centavitos. Tenemos cuponcitos manufacturados que voy a estar buscando la fecha cuando salieron y se los voy a dejar por aquí para que ustedes revisen si todavía tienen esos cupones. Así es que bueno, estos productos también nos quedan a un excelente precio. Bueno, seguimos por aquí con la promoción de las sodas. También las cocas se quedan al mismo precio, 3 por $9.99. De verdad que es un excelente precio para estos productos. Y no solamente la coca, todos estos productos están por el mismo precio. Así es que ustedes pueden decidir lo que ustedes quieren comprar. Y pues aprovechen estos productos, ya que no siempre los tenemos por ese mismo precio. Ya estamos de regreso y pues bueno, estas son algunas de las ofertas que van a estar disponibles. Nuevamente vuelvo y les repito, recuerden que las ofertas varían, las ofertas van cambiando, de repente sale una oferta que no conocíamos y bueno, así vamos a seguir trabajando. Pues bueno, déjenme comentarles qué fue lo que yo quise comprar en esta ocasión. En esta ocasión yo quise realizar una compra súper, súper chiquita, ya que pues bueno, yo tenía un cuponcito en mi aplicación de gastas $25 y te van a estar dando $5 en Cash Rewards. Ese cuponcito pues lo que nos dice que tenemos que gastar $25, ¿correcto? Pues bueno, yo lo que hice es que yo traté de hacer la compra, como les comenté, de los productos de Pantene. También compré los productos de L'Oreal y también compré los cepillos de dientes. Así es que bueno, esos fueron los únicos productos que yo compré, 3 Pantene, 2 productos de L'Oreal y mis cepillos, ¿ok? Esos fueron los únicos productos que agregué. Recuerden que tenemos $5 en cupón manufacturado para los Pantene, tenemos $2, $1 para cada uno de los cepillos y también tenemos el cuponcito de $4 para los productos de L'Oreal, más aparte el cuponcito de $2 de la tienda cuando compramos 2. Así es que bueno, déjenme hacerles por aquí la matemática. Me tuve que regresar a la tienda para decirles que, más bien hablar con el manager para decirle que pues no se me habían aplicado mis cupones. Así es que bueno, vamos a ver qué fue lo que pasó. En total, por todos esos productos, me daba un total de $25.95, ¿ok? En esta ocasión, yo solamente estoy contando los $6 para los productos de L'Oreal. No estoy contando los $8 porque recuerden que los $2 de compra 2 y te descuentan 2, no tenemos que contar esos $2 ya que es un descuento de la tienda. Así es que bueno, solo conté $11.97 para los Pantene, $6 para los L'Oreal y $7.98 por los 2 cepillos. Me daba un total de $25.95. Ese era mi total a pagar. En descuentos tenía $5 para Pantene, $4 para L'Oreal y $2 en cepillos. Así es que bueno, era un descuento de $11. Después de los $11 que yo iba a terminar descontando, me tocaba pagar de mi bolsa $14.95. Es lo que se supone que yo iba a pagar. Yo tenía Catalinas para pagar, así es que utilicé Catalinas para pagar mi oferta, para no sacar tanto de mi bolsa. Y pues bueno, ¿qué fue lo que pasó? Que bueno, tuve 2 errores, ¿ok? Tuve 2 errores y déjenme comentarles, les comenté de los productos de Garnier que estaban por el precio de $2.99. Al parecer la compra tiene que ser solamente en línea para que te den el precio de $2.99. O si tú tienes en tu tienda que te hagan el price match, pues bueno, los productos te van a costar $2.99, ¿ok? De lo contrario, si tú vienes a realizar la compra a la tienda, te van a costar el precio de $2 por $7 con los productos de Garnier, ¿ok? Las botellitas verdes. Para los productos de Pantene, les mostré que estaban por el precio de $3.99.
compra 3 productos y te van a dar $3 en cash rewards, pues al parecer la oferta solamente también es en línea, ¿ok? Pero en la portada donde estaban los pantenes decía que era en la tienda, porque en línea no los están vendiendo. Entonces, se me hizo un poquito raro el chiste que, bueno, de toda mi matemática, me sorprendí que mi balance no fuera el correcto. La chica le pregunté, no me supo decir cuando estaba pagando, yo sabía que algo no estaba bien, pero no me supo decir. Así es que, bueno, terminé pagando lo que tenía que pagar, esperando que me dieran por lo menos mis cash rewards y lo del cuponcito de gastas 25. Pues bueno, ninguna de las dos cosas me dieron. Lo único que me dieron fue la Catalina de los cepillos, la Catalina de $5 que tenemos por aquí, y en puntos pues no me dieron absolutamente nada. Por aquí les voy a mostrar mis puntos, que no me dieron nada, 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 solamente 28 centavitos. Y yo terminé pagando por esta compra $6.24. $6.24, utilicé algunas Catalinas para, como les digo, no pagar tanto de mi bolsa. Pagué $6.24. Recuerden que no podía pagar con puntos porque tenía mi cupón de gastas 25 y te van a estar dando 5,000 en puntos. Así es que como no me dieron nada, pues bueno, ahora sí dije, no me voy a ir hasta llamar a servicio al cliente, porque hablé con la manager y me dijo que no me podía ayudar. Me dijo, ¿sabes qué? Yo no te puedo ayudar, tienes que hablar a servicio al cliente. Y cuando los managers se ponen así con esa actitud de no te puedo ayudar, llama a servicio al cliente, pues nos queda llamar a servicio al cliente. Así es que bueno, déjenme mostrarles que inmediatamente llamé a servicio al cliente, por ahí están, y me regresaron 10,000 en puntos, ¿ok? Me regresaron 10,000 en puntos por los 5,000 en puntos que no me dieron. Me tenían que dar 3,000 en puntos también por los Pantene que tampoco me dieron, y pues bueno, me abonaron $2 más por los productos, me dieron $2 más, ok, pero aún así mi total pues no me parecía, porque me estaban cobrando por aquí el precio de $4.79 por cada uno de los Pantene. Así es que me dijo la chica, te voy a dar 10,000 en puntos, pero si quieres ajustar el precio, necesitas ir a la tienda, regresar los productos y que te ajusten el precio. Así es que no sé si lo vaya a hacer. Aún así no me fue tan mal, me regresaron pues $15, ok, fue lo que me regresaron, $15 de regreso. Siento que no me fue tan mal, pero tengan mucho cuidado, fue mi error. Como les digo, revisé yo en línea, los productos no los están vendiendo en línea. No sé si solamente era el producto que yo pedí, pero no lo están vendiendo en línea acerca de los productos de Pantene. Así es que bueno, esta oferta, ustedes saben que los domingos casi las ofertas nunca funcionan, siempre hay algo mal, así es que bueno, nos toca esperar durante la semana para ver qué nuevo sale. Así es que muchísimas gracias por haberme acompañado nuevamente. Les recuerdo que si les gustó el video, por favor me regalen un like. Acuérdate por favor que si aún no te has suscrito al canal, que te suscribas, y por favor comparte mi video si piensas que alguien más le puede beneficiarse de estas ofertas. La primera parte de las ofertas todo estuvo perfectamente, todo está supuestamente corriendo bien, así es que bueno, ustedes van a poder aprovechar las ofertas y seguimos en esto, que la semanita apenas comienza. Así es que bueno, nos estamos viendo en la próxima. Gracias y hasta luego. Bye bye.